Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por tu fidelidad y tu sintonía en este tu programa Pastores con Olor a Oveja. Hemos venido hablando, dialogando, reflexionando sobre este importante documento que el Santo Padre ha emitido recientemente, Fratelli Tutti. Y el Papa Francisco hace un llamado a convertir el amor en una fuerza universal. Y ahí habla en sentido general, para que todos nos sintamos parte de la fraternidad y de la hermandad. Ya hemos visto varios puntos sobre la migración, sobre el amor, sobre la fraternidad, y seguimos profundizando hoy. El capítulo séptimo nos habla del camino del reencuentro. Monseñor, ¿qué le pareció esta encíclica del Papa? Bueno, es una encíclica muy interesante, con una reflexión muy clara y un llamado preciso a la fraternidad. Y me llama mucho la atención porque esta encíclica surge de la reflexión del Papa en la pandemia. Es él como que nos llama a nosotros a ver todo lo que ha sucedido en la pandemia, en este tiempo difícil, tiempo de prueba, de enfermedad y de muerte. Él quiere que nosotros pensemos en lo que es fundamental, la hermandad, el que nos sintamos hermanos y el que seamos hermanos. La respuesta a todo lo que hay, a toda esta situación de la pandemia y a toda la situación que había antes de la pandemia, males, egoísmos, individualismos. La respuesta es ser hermano. Eso es lo que el Papa quiere, es lo que nos llama a ser hermanos. Por eso la importancia de esta encíclica, de este mensaje del Santo Padre, que como pastor de la Iglesia le preocupa el mundo entero. Le preocupa, no solamente le preocupa a la gente de la Iglesia Católica, le preocupa el mundo entero. Y él ve claro que la solución a todos los problemas que hay es que ser hermano, que todo lo que está pasando es porque no vivimos como hermanos. Qué bueno que usted dice eso, Monseñor, porque hay muchas personas que piensan que ya que sus grupitos son los elegidos, que ya el otro es un enemigo, que el otro realmente no está en lo de ellos, que el otro no tiene importancia. ¿Y cómo ve el Santo Padre toda la Iglesia y aparte de eso todo el universo, todos los continentes nos ve como hermanos, fratelli tutti? Entonces hay un llamado a hacernos hermanos, a reconciliarnos para que podamos caminar hacia esa hermandad. Claro, y hace falta esa hermandad. Cuando yo veo la noticia que aparece que una persona acabó, terminó con la vida, qué sé yo, de su compañero, de su compañera, e incluso que acabó con los que estaban en el momento ahí, que después también incluso se quita el mismo la vida. Pues hace falta ese amor, esa hermandad, esta solidaridad. No ve al otro como un enemigo, no ve al otro como tu contrario. Aprovecha lo bueno que tiene. Y eso también va a hablar el Santo Padre, porque él dice, el camino hacia la paz, advierte el Papa, no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Trabajar juntos puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan frente a un determinado objetivo común. Se pondrán a optar diferentes propuestas, técnicas, distintas experiencias y trabajar por el bien común. Trabajar por el bien común. De manera que realmente esa es la idea base fundamental.
el que trabajemos por el bien común. Lamentablemente, en el mundo no se busca tanto ese bien común. Por ejemplo, veamos el tema de la política, de los partidos políticos. Ese tema, la política, es la buena política. El mismo Papa dice, la buena política es la que busca el bien común, es decir, el bien de todos. Pero tenemos una situación de que los partidos políticos, los políticos están buscando solamente el bien propio y el bien del grupito, el bien del partido. Entonces, no es buena política. El Papa, en un mensaje del primero de enero del año antepasado, para Mensajes de la Paz, habla de la buena política. El hacer una buena política es únicamente buscar el bien común. Claro. Y dice también el Papa que el perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones también. El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes, presentarla de un tal modo que terminen alimentando fatalismo o incluso inercia o incluso injusticia, por otro lado de intolerancia o la violencia incluso que agrega. Entonces el Santo Padre explica al respecto que estamos llamados a amar a todos sin excepción, Monseñor. Sí, la violencia que se vive, la violencia que se va generando cuando se busca el bien propio, el bien de un grupo, eso interfiere, se opone totalmente a la fraternidad, al ser humano, al ser hermano. Exactamente. Entonces, también hace pensar que lo que él hace es aceptar, el Papa sobre todo, aceptar al hermano, buscar al hermano. Por ello dice el Papa también que el perdón no implica olvido, explica él. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo podemos perdonar. Siempre el Papa recurre como al perdón y a la misericordia. Sí, sí, sí. Y el perdón y la misericordia son fundamentales para el Santo Padre en la vida. Perdón y reconciliación son como el camino para la hermandad, el camino hacia la hermandad, la fraternidad. O sea que no puede haber hermandad, Monseñor, si no hay perdón. Claro, sí. Entonces, por otro lado, Monseñor, el Santo Padre también aborda otros capítulos cuando dice, sobre todo en el capítulo octavo, como usted bien sabe, que las religiones al servicio de la fraternidad del mundo, porque el Papa aporta mucho cuando dice religiones al servicio de la fraternidad, o sea que las religiones tienen que aportar para la fraternidad. Pero ese capítulo, Monseñor, lo vamos a dejar después de estos breves comerciales que nos están haciendo señas. No se preocupe, van a estar ahí, Monseñor. Bueno.